Hola amigos, el tránsito de Marte por el signo de Virgo nos llevará a tomar ciertas decisiones que nos van a llevar a encauzar nuestra vida en una nueva dirección. Nuestro poder de organización pasará por su mejor momento. Además, vamos a intentar dejar atrás todo aquello que resulte negativo, sobre todo para avanzar en nuestra vida. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, aunque durante esta semana os encontréis bajos, los fuertes influjos que os envían Plutón y Saturno, ellos pueden llevar a que de vosotros llegue una etapa llena de cambios, aunque en ciertos momentos tengáis que realizar un gran esfuerzo para marcaros unas reglas a seguir. Aunque por otro lado, ellos lleva a estar más en vuestro lugar, hacer caso de vuestra intuición y de vuestros pensamientos. Además, vuestro planeta regente Marte se encuentra en oposición y ellos lleva a sentiros algo preocupados por lo que os depara el futuro. Pero vais a saber encauzar bien vuestras metas. Además, cuentas con el apoyo de Júpiter y Mercurio que os van a ayudar a nivel laboral. Momento muy importante para aquellos que estéis a la expectativa de un cambio, pues serán unos días muy importantes para crecer y mejorar. Sobre todo lo vais a notar a nivel de la economía. A nivel sentimental, entras en un tiempo en que reflexionar sobre lo que tú sientes y lo que los demás esperan de ti. Para algunos puede ser un gran comienzo. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, el tránsito de varios planetas por vuestra casa cuarta harán que tengáis importantes vivencias, sobre todo ciertos acontecimientos positivos que llegarán a vuestra vida. Muchos de ellos tienen que ver con vuestro mundo laboral. Además, es muy posible que os toméis la decisión de cambiaros de casa o simplemente tener que ver con ese cambio en el trabajo. En estos días, Marte forma un trígono con vuestro signo. Ello os va a proporcionar las armas para que podáis encontrar la solución a muchas de vuestras dudas y sobre todo a las decisiones que tengáis que tomar y que éstas sigan por el camino adecuado. Aunque será en todos los temas relacionados con los sentimientos donde comiences a notar cierto desasosiego, pues las cosas no fluirán entre tu pareja y tú y ello te puede hacer sentir mal, con lo cual si no le pones remedio, entrarás en crisis y en algunos casos puede llegar a la ruptura. A nivel de la economía, tu situación comienza a mejorar. Quizás te ofrezcan algo en lo que invertir tu dinero, pero debes estudiar bien todos los contratos antes de firmarlos. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, el tránsito a varios planetas por vuestra casa tercera y los fuertes influjos que recibiréis del Sol desde el signo del Leo harán que ante vosotros surjan nuevas oportunidades. Además, vais a notar como una gran fuerza mental que os llevará a tomar alguna decisión muy importante que tenga que ver sobre todo con vuestro trabajo, resultando ello muy benéfico de cara al futuro, mejorando además vuestra situación económica. A nivel de la familia y los amigos serán para vosotros vuestro mejor apoyo. Si estáis pensando en realizar alguna obra en vuestra casa o bien la compra de una nueva, la suerte os va a sonreír en estos días. A nivel de salud, cuidaros un poco, sobre todo si hacéis algún deporte, pues podéis correr el riesgo de sufrir algún percance. A nivel sentimental, os vais a sentir cargados de un fuerte romanticismo. Es posible que os enamoréis perdidamente de alguien y ello os haga perder un poquito la cabeza. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, se puede decir que entráis en una etapa de bonanza. Los astros os sonríen. Muchas de ellas tienen que ver con vuestra economía, pero a la vez con ciertas decisiones que estáis tomando en vuestra vida y que os lleva hacia un tiempo de cambios que van a resultar muy importantes para vosotros. Se puede decir que esta etapa se va a caracterizar por un periodo altamente positivo y vuestra economía va a recibir un fuerte impulso y hasta es posible que tengáis un golpe de suerte en este sentido. En el amor se producirán cambios muy afortunados, tanto a nivel de la pareja como en el entorno familiar. Las relaciones se afianzan y para aquellos que os encontréis solos va a ser por poco tiempo nuevas relaciones que se harán más firmes. A nivel laboral os sentiréis como si de vosotros emanase una fuerte energía que os va a ayudar a desarrollarlo de una forma muy especial. Vais a recibir el reconocimiento y os va a dar más de una satisfacción. En salud, nuevas energías os llevarán a sentiros como con una gran fuerza interior. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, el tránsito del astro rey os convierte en el signo estrella por excelencia. Os llena de fuerza para emerger ante las dificultades. Vuestras principales cualidades os convertirán en unas personas que destacaréis en todo aquello que deseéis sacar a la luz. Vuestras iniciativas van a alcanzar el éxito.
En muchos momentos sacaréis al fiero león que lleváis dentro, notaréis cómo en vuestro trabajo la situación también mejora y os gustará luchar por él. Además, notaréis cómo vais a salir muy beneficiados también a nivel de la economía. Además, cuentas con el tránsito de Marte por vuestra casa tercera, que os va a ayudar a abriros a nuevos caminos y conocer personas que van a resultar un apoyo muy importante de cara a vuestro futuro. Además, tendréis que asistir y atender bastantes compromisos, por lo cual podéis sentir algo agobiados. Para que el estrés no haga mella en vosotros, planificaros para no quedar mal con nadie. En salud estaréis cargados de una fuerte vitalidad, con lo cual a veces necesitaréis hacer algún deporte o simplemente pasear al aire libre. En el amor se va a convertir en un talismán para vosotros, cuidar de la persona que tenéis a vuestro lado. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, aunque durante estos días podéis sentiros algo agobiados por ciertas situaciones que os toquen vivir, por muy difíciles que éstas sean, aunque no lo comprendáis, se puede decir que a partir de ahora llegará la suerte a vuestra vida. El tránsito de Júpiter durante estos días va a propiciar que se inicien cambios muy positivos. No solo lo vais a notar a nivel laboral, sino que también va a afectaros a nivel de las relaciones. Además, vais a recibir los influjos de Mercurio y Venus. Cuando la situación comienza a cambiar para mejor, se puede decir que todo lo que os rodea entra en una etapa donde se harán realidad muchos de vuestros sueños. En el trabajo mejorarán vuestras condiciones y para aquellos que estéis a la espera de un nuevo contrato, al fin este llegará. En el amor, tu pareja sabrá escucharte. Si haces caso de sus consejos, la tranquilidad va a entrar en vuestra vida. En salud recuperaréis la fuerza perdida. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, un fuerte trígono de Júpiter con vuestro signo os va a ayudar y os va a llevar a estar más comunicativos y alegres. Va a hacer que interaccionéis más con el entorno y este va a resultar muy cordial, a la vez que os va a beneficiar a nivel laboral. Aquellos que os encontréis de vacaciones o comenzándolas, en estos días de descanso os dedicaréis y centraréis nuevos proyectos. Ya muchos de vosotros se os pasará por la cabeza iniciar un nuevo trabajo o la creación de un negocio. Se puede decir que traeréis la mochila cargada de ideas. Los fuertes aspectos que recibiréis de Mercurio os van a ayudar a expresar mejor estas y os vais a mostrar más comunicativos, tanto con los compañeros, amigos, como propiciando una vida más activa socialmente. Y también podéis hacer que tengáis o conozcáis a nuevos socios. Los cambios que irán surgiendo a vuestro alrededor en general serán para bien, entrando en una etapa de bonanza económica que os va a hacer sentir más tranquilos y a lo que sí debéis tener cuidados a nivel de amistades, pues que os pueden tener envidia, para que éstas no te perjudiquen, pero la fuerza de Saturno ya te hará descubrir quiénes son. A nivel de salud, estos días de descanso te van a venir muy bien. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, el tránsito de varios planetas por tu casa décima y una interacción que tendrán con Júpiter harán que estos días se cree una situación excelente para que todo lo que os rodea obtenga el éxito, tanto a nivel de las relaciones sociales, y poco a poco vais a notar cómo la suerte entra en vuestra vida. Pero donde realmente os vais a sentir mejor será a nivel de las relaciones sentimentales. Estas se afianzan, desapareciendo esos nubarrones que estaban enturbiando vuestra felicidad. Pero también vais a notar cómo todo mejora en el trabajo. Os sentiréis más abiertos y con ganas de emprender nuevos proyectos. Hasta podrías recibir una oferta muy interesante que os puede llevar a cambiar y también esta puede llegar a mejorar vuestra economía. Aquellos que os encontréis de vacaciones serán unos días donde no os apetezca nada más que descansar, disfrutar de ellas, pues os va a venir muy bien, aunque algún viaje será también muy relajante, sobre todo para despejar vuestra mente y sentiros más vitales. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, el tránsito a varios planetas por vuestra casa onceava y unos buenos aspectos que recibís de Júpiter en estos días os llevarán a buscar alternativas para hacer cambios. Será un tiempo muy especial para viajar y relacionaros con personas con las que hace tiempo no tenéis contacto. Se puede decir que entráis en unos días que van a resultar muy favorables para aquellos que estéis trabajando porque os esperan cambios muy benefactores. Alguno de vosotros recibiréis la noticia de un ascenso o un cambio laboral muy afortunado que atraerá la suerte hacia vosotros. Para aquellos que estéis iniciando las vacaciones, ser prudentes, sobre todo a la hora de hacer ejercicio, para no sufrir ningún percance. La suerte os acompañará en los juegos de azar
Y a nivel sentimental saldrá de vuestro interior un gran romántico y un poderoso filósofo. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, los fuertes influjos que vais a recibir estos días de Saturno y Plutón os van a llevar y os van a cargar de ciertas sensaciones de agobio que nos dejan avanzar. Pero todo esto comenzará a desaparecer de vuestra vida, por los fuertes aspectos que decís de otros planetas harán como un catalizador que hará que todo comience a cambiar para mejor. Se puede decir que la situación os va a afectar de forma muy favorable, sobre todo a nivel del trabajo. Notaréis cómo este se verá reforzado y comenzaréis a sentiros mejor con los que os estáis, con lo que estáis, perdón, llevando a cabo. Por fin, todo el esfuerzo que habéis realizado os lleva hacia el triunfo. Vuestra economía también mejora, pero por otro lado Marte enturbiará un poquito las relaciones, pues desearéis imponer un poquito vuestra voluntad y ello puede crearos malentendidos con el entorno. Y salud, aquellos que os encontréis recuperando de alguna enfermedad o de una operación, todo irá para bien. En el amor, como os dije antes, también debéis cuidaros y mimar sobre todo un poquito más a la pareja. Cuidado con las envidias. Acuario, 21 de enero al 100 de febrero. Bueno, Acuario, un trígono formado por el Sol, Marte y Mercurio con Venus y Júpiter harán que poco a poco la suerte se instale en vuestra vida. Aunque para algunos en estos días os encontraréis que el trabajo os agobia un poco, en muchos casos porque estáis deseando iros de vacaciones, pero en general las cosas os van a ir bastante bien. La economía va a recibir un gran soplo con una entrada de dinero extra que os va a venir y va a ser muy beneficioso para vosotros. Es un momento muy propicio para buscar un nuevo trabajo y que tenga quizás mejor remuneración económica, por lo cual os aconsejo que centréis todas las energías en ello. En el amor, vuestra pareja os puede exigir un poco, sobre todo más de atención, pues la tenéis un poquito abandonada, pero será a nivel de las relaciones familiares donde os vais a sentir más seguros y protegidos. Pequeños viajes en estos días os van a venir muy bien, sobre todo para relacionaros con los demás, pero también para descansar un poco. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los buenos aspectos que recibís en estos días de varios planetas que se encuentran en tránsito por el signo de Virgo y el tránsito del Sol y de Venus por vuestra casa quinta os abren ante un gran abanico de posibilidades de cara al futuro. La situación más influenciada será la laboral, nuevos contratos o cambios en vuestro trabajo que resultarán muy afortunados. Poco a poco la suerte se va instalando en vuestra vida, sobre todo porque va a traer como alegrías hacia vosotros, nuevos contratos o ascensos en el trabajo que ya tenéis. Eso sí, a nivel sentimental pueden seguir pequeños roces porque vais a querer imponer vuestras ideas y ello puede resultar perjudicial para vuestra relación. Por ello os aconsejo que intentéis dialogar para que las relaciones fluyan y evitar los enfrentamientos. En salud, intentar realizar un poquito más de ejercicio físico. Bueno, y solamente me queda felicitar a todos los Leo y suerte para todos en general.